prestar el teléfono al señor Martín. Amigo, venga, espera un tico, que es que nosotros no estamos haciendo nada. Diciendo de que ya encontraron algo. No, vamos a verificar. ¿Sí me entiendes? Si usted tiene alguna queja, con mucho gusto puede informar al personero o a usted desee, ¿sí? Entonces, si gusta, se pone un suerte y comenzamos la diligencia. Don Edgar Cepeda, cuéntenos de esta situación registrada en la madrugada del día viernes. Bueno, hoy a las 3 de la mañana llegó la fuerza pública, se identificaron como la Policía Nacional, la SIJÍN y el Ejército Nacional, donde nos avisaron que eran ellos, pero después de que estuvieron adentro. Mientras tanto, lo que oíamos eran unos golpes, los cuales pues ustedes tienen evidencia de que fue violentada a la fuerza que entraron ahí. De igual manera, pues solicitamos primeramente el acompañamiento del personero, en el cual nos dijeron que él no estaba, que les habían hecho unas llamadas y él no había contestado, y de igualmente que les habían dado un mensaje. Pues tengo entendido que el personero tampoco tenía información del allanamiento que nos iban a hacer. De igualmente, pues no encontraron nada, nos revolcaron la casa, pues sí, ellos buscaron en acompañamiento de que les hice, pero de igualmente no encontraron nada. Eso vino siendo lo sucedido. De igualmente, quiero hacer la denuncia, que en estos momentos voy a colocar la denuncia para que me respondan por los daños y perjuicios que hicieron. También quiero aclarar de que a mi familia, pues también las tiraron boca abajo, de igualmente que hicieron cuando ellos entraron sin darnos ninguna clase de explicación hasta el momento. Pues me dijeron de que era la fiscalía los que habían autorizado eso. Pues de igualmente quiero informar, quiero pedirles a la fiscalía pues que se manifiesten y nos den una explicación por qué ellos estuvieron actuando de esta manera. ¿Ellos traían alguna orden de allanamiento en ese momento? La cual no nos la presentaron. Nos lo dijeron verbalmente de que venían de parte de la fiscalía y que ellos eran la vela SIJÍN los que los habían mandado. ¿Qué argumentos tenía la fiscalía para ingresar así abruptamente a su vivienda? Las desconozco. Este es el momento que desconocemos el motivo, lo cual lo hizo la fiscalía. ¿Revolcaron la casa? ¿Qué hicieron? Aparte que le dañaron la entrada, la puerta de entrada, ¿qué otras cosas hicieron dentro de su vivienda? Buscaron en todas las partes, debajo de la cama, los... o lo que ellos tuvieron acceso, la buscaron, pero igualmente no encontraban nada absolutamente. ¿Qué les decían? No, nada, exclusivamente estaba grabando y no nos dejaron ni grabar. Bueno, ¿cuál sería esa recomendación suya para la comunidad, para las autoridades ante estos hechos que se registran? Pues yo me detenería a darles una recomendación porque ellos muy bien saben y conocen la ley y los procedimientos que ellos tienen que hacer. Primeramente un acompañamiento del personero, en el cual pues no lo hacen, pero ellos lo conocen. ¿Cree usted que fue un abuso de autoridad por parte de la policía? Claro, porque ellos en ningún momento avisaron de que ellos iban a hacer allanamiento, ni tocaron tampoco. Cuando hicieron fue que entraron a las fuerzas. ¿El personero ya se presentó usted con él? No, lo llamé y se comunicó y quedamos de que ahorita a las 8 nos vamos a reunir para ver qué podemos hacer.